Los nuevos partidos, al final, los que se crearon terminan siendo una especie de satélites del partido en el poder, ¿no? O sea, al final son gente muy cercana, son muy, muy cercanos a ellos, que probablemente van a seguir la misma ruta de votación que el partido mayoritario ahora, ¿no? En las elecciones este 2021, México tiene registrados 10 partidos a nivel nacional. Tres de ellos son de reciente creación: Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México y Partido Encuentro Solidario. ¿Pero realmente son partidos nuevos? ¿Tienen propuestas nuevas o simplemente es un reciclaje de los anteriores? Yo soy Sandra García y estoy contigo para platicar de algunas de las implicaciones de los partidos de reciente creación. Los partidos políticos son entidades de interés público que tienen ciertas funciones como la organización ciudadana y la representación política. Las agrupaciones interesadas en registrarse como partidos políticos a nivel nacional deben presentar su solicitud ante el INE y quienes están interesadas en hacerlo a nivel regional ante los organismos públicos locales. Sin embargo, deben de cumplir con ciertos requisitos, por ejemplo, presentar su declaración de principios y también, si es en caso nacional, tener al menos 3.000 afiliados distribuidos en 20 entidades. A finales del 2020, el Tribunal Electoral le otorgó el registro a los partidos PES, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, pero también se lo negó a otros. Uno de ellos fue el de México Libre, liderado por la excandidata a la presidencia Margarita Zavala. Fuerza por México se identifica como una institución de centro progresista y algunos de sus temas prioritarios son salud, educación, inseguridad, violencia de género y combate a la corrupción. Su dirigente nacional es el exsecretario de Desarrollo Social de Puebla, Gerardo Islas Maldonado. Sin embargo, se le relaciona con el secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, Pedro Haces, un líder sindical señalado por delitos como extorsión a empresarios, portación de armas y robo de vehículos. Redes Sociales Progresistas es un partido de centroizquierda liderado por Fernando González Sánchez, yerno del Bester Gordillo, ex lideresta sindical que estuvo en prisión por presunto desvío de recursos en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Tiene cuatro ejes rectores: democracia total, nuevo pacto verde, estado promotor y capitalismo progresista. El Partido Encuentro Solidario es el sucesor del Partido Encuentro Social, que perdió su registro tras las elecciones del 2018. Es presidido por el exdiputado federal Hugo Eric Flores Cervantes. Defiende el derecho a la vida y a la familia y está en contra de toda ideología de género. Aunque dicen ser proyectos nuevos e independientes, los partidos Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y el PES han manifestado abiertamente su interés por seguir los principios de la Cuarta Transformación implementada por el presidente López Obrador. Incluso hay quienes los han catalogado como partidos satélite, es decir, instituciones que reflejan cierta pluralidad o hasta oposición, pero que realmente legitiman el poder del partido en turno. Para entender mejor el tema, consultamos al doctor en ciencia política, Pablo González. Son las viejas prácticas, ¿no? O sea, al final se forman partidos que simulan una cierta competencia, que aglutinan unos ciertos votos, que terminan yendo en una coalición en el Congreso, pero que realmente no reflejan una agenda muy distinta al del partido mayoritario. Es probable que Morena esté utilizando a los partidos nuevos para postular a candidatos propios, según la consultoría Integralia. Tal como pasó en las elecciones del 2018, cuando envió a varios de sus militantes como aspirantes del PT y PES a la Cámara de Diputados. Y una vez electos regresaron a las filas morenistas. Debido a que los partidos de reciente creación no cuentan con el arraigo de la ciudadanía, han optado por tomar herramientas para conseguir votos. Por ejemplo, se dice que el PES tiene como base agrupaciones religiosas y que el partido Fuerza por México a sindicatos. Incluso RSP ha optado por postular como candidatos a personas del espectáculo, del medio artístico, luchadores, etc. Redes Sociales Progresistas impulsó al polémico Alfredo Adame como candidato a diputado federal por Tlalpan, al luchador Tinieblas como aspirante a la alcaldía Venustiano Carranza y al exvocalista de Los Ángeles Azules, Héctor Hernández, a la alcaldía Iztapalapa. Lo que sí habría que ver es que realmente
cuál es el tipo de agenda que ellos están proponiendo, ¿no? O si no, simplemente se vuelven una bisagra para los partidos para conservar el registro, ¿no? Y decir, bueno, pues es que aprovechamos su popularidad para lanzarlos, ¿no? Y a todo esto, ¿los partidos de reciente creación realmente tienen propuestas innovadoras? ¿Traen consigo agendas propias? El partido Fuerza por México y el Redes Sociales Progresistas dicen que no son satélites de Morena y sin embargo buscan los principios de la Cuarta Transformación. Y el PES, por su parte, únicamente cambió de encuentro social a encuentro solidario e incluso trae consigo ciertas campañas un poco regresivas para el contexto de México. Una de ellas tiene que ver con su lucha contra el aborto. Por la vida y la familia, decimos no al aborto. PES, Partido Encuentro Solidario. Bueno, pues el riesgo es el desencanto de la ciudadanía, ¿no? O sea, al final la ciudadanía está esperando nuevas propuestas, está esperando perfiles nuevos, está esperando que se le... pues tener una esperanza, ¿no? O sea, en la democracia, ¿no? En el caso de los partidos nuevos, es importante tomar en cuenta ciertas cosas. Una de las más importantes es que no pueden ir coaligados en su primera elección, ya que deben comprobar que son competitivos por sí mismos. Otro de los grandes retos es que deben juntar el 3% de las votaciones para continuar con su registro. Los partidos de reciente creación están más preocupados por sobrevivir que por obtener grandes triunfos. Y han optado por postular a gente del espectáculo o hacer campañas más polémicas que propositivas. Esto es lo que está fallando mucho en nuestra democracia, ¿no? O sea, que al final ya los partidos políticos no están apostando por una formación de la ciudadanía, no están apostando por el hecho de que, pues de pronto se ponen en un espacio de confort. La creación de nuevos partidos políticos aportaría a la democracia si realmente reflejara la pluralidad de ideas en nuestro país. Mientras no sea así, es únicamente un juego de simulación. ¿O tú qué opinas? Deja tu punto de vista en la cajita de comentarios. Y bueno, hasta aquí está el video. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete al canal de Ruido en la Red. Yo soy Sandra García, nos vemos pronto.